Pues sí, y aquí estamos en el piso B2F de la Lotte Tower. Así es, amigos. Lo vamos a ir grabando de poquito en poquito porque creo que trae mucho material de información. Entonces aquí la grabamos un poquito, la historia de la Sky Platform. Ok. Y pues bueno. Aquí voy a darme todo un recorrido por estos bellos lugares. Ok. Bueno, ya que le demos un recorrido, pues seguiremos con los otros pasillos. Okidoki. Bueno, amigos, voy a sacar unas fotos. Bye. Seguimos aquí viendo lo impresionante que fue la construcción de la Stalotte Tower. Wow. Vaya que sí, me impresiona todos los pisos y la manera de cómo se construyó. Miren, impresionante. Ahorita vamos a subir 123 pisos. Sí, sí está de impresionarse. Estas son unas pantallas de lo que es la ciudad de Seúl. Ese es el rey Kyung, el King Seoul. Y aquí pues la ciudad, como la hemos estado viendo últimamente, hermosa, en su esplendor, tantos edificios. Y bueno, todo esto está impresionante. Y eso nada más es como una especie de recibidor. Esto nada más es una especie de recibidor. Aquí está todo esto. Aquí como que está lloviendo. Impresionante. Lotte Tower. Seguimos. El techito. Impresionante. Ya no sé ni cómo, de qué magnitud es grabarlo. Vamos a ir girándolo como para que tenga más dinamismo esto. Son como de tapetitos o algo así. Está muy bonito el techo. Estoy caminando ahorita en un pasillo que me va a llevar a otro mezanín, por así decirlo. Ok. Vaya, amigo. Esperando mi turno. Miren todos los que tienen que pasar delante de mí. Y supongo que este es un elevador para subir al piso 47. Y luego el piso 118. Vamos a subir al 117, al 118 y hasta el 120 más o menos. Y de ahí de regreso. Bueno, nos estamos viendo porque esto nada más es una cuestión de espera. Me siento como en la película de Resident Evil. Bye, amigos. Aquí ya me encuentro donde está el elevador. Nos pasaron a un grupo de personas. Y pues ya. Vamos a tomar el elevador en unos momentos. Ok, yo les sigo informando. Bye, amigos. Vamos subiendo el elevador. Y a la vez que vamos subiendo, espectáculo impresionante. Ya llegamos, ya llegamos.